agradecer, señores ministros de Educación Ecuatoriana, pero sobre todo ustedes, queridos estudiantes. Primero, mil disculpas por los casi 40 minutos de retraso. Créanme que venimos directo de Quito, bajamos del avión directo a la cita con Su Majestad el Rey Juan Carlos, después al Palacio de la Moncloa. Y bueno, por más que tratamos de ajustarnos a un horario, algunas veces las conversaciones sobre ese nivel, como ustedes saben, es difícil de poner el límite. Y en verdad fue muy provechosa y queremos agradecer muchísimo al gobierno español y al rey, al príncipe de Asturias, por toda la amabilidad que nos han brindado. En segundo lugar, muchísimas gracias, señor rector, señor decano, sobre todo ustedes, queridos chicos, por permitirme venir a este centro académico. Algunos de ustedes han de conocer que antes de meterme en este lío, era un sencillo profesor universitario. Volver a la academia realmente me revitaliza, realmente volver a mi esencia. Cada oportunidad que tengo de hacerlo, lo hago con muchísima alegría, más aún si se trata de un centro tan prestigioso como el que hoy día nos cobija. Bien, no sé cómo sea la mecánica, señor rector, no sé si cuánto tiempo tengo, si los chicos quieren participar, para de acuerdo a eso. Yo prefiero que ellos participen con preguntas. ¿Quieren preguntar al final? Entonces, para ver si, bueno, tenía una presentación un poco más académica, más de larga, no la vamos a leer, tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a tratar de acabar en unos 30 minutos, 35 minutos para poder dar el suficiente espacio a las preguntas. ¿Qué decirles, queridos jóvenes? Aquí veo algunos ecuatorianos, qué gusto verlos. Queridos compatriotas, me dicen que solo son 10 en esta facultad, van a ser los 10 mejores, ¿no? Excelencia. Bueno, siempre buscar la excelencia. En todo caso, quería decirles que cosas buenas están ocurriendo en América Latina. La derrota, se está presentando la derrota de 20 años de dominio de lo que denominamos la larga y triste noche neoliberal. Supuestas políticas públicas, donde todo se trató de someter a ese entelequia llamado mercado, donde se rechazó todo aquello que significaba acción colectiva, organización popular. En el plano político, América Latina salía de largas y sangrientas, muchas veces dictaduras, y la democracia también brindó la oportunidad ciudadana de expresarse por medio de elecciones, pero no brindó esas mejoras en el bienestar, esas mejoras en las condiciones de vida, e incluso se nos quiso convencer que eran cosas incompatibles, es decir, que podíamos disfrutar de libertades políticas, pero libertad económica, movilidad social, etc. Eso era para otras regiones, no podían darse las dos cosas simultáneamente. 20 años América Latina, para vergüenza de la región, se rigió por políticas en lo económico que emanaron del llamado consenso de Washington. ¿Y por qué para vergüenza de la región? Porque en ese dichoso consenso ni siquiera participó América Latina. Un consenso entre burocracias internacionales cuya sede está en Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, con el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es decir, la crisis en América Latina fue tan grande que incluso hubo una grave crisis de pensamiento. Perdimos la capacidad de pensar, tuvimos miedo de pensar. Ustedes saben que hasta durante la posguerra, hasta los años 70, en América Latina se implementó un modelo que se llamó desarrollista, o más exactamente, de sustitución de importaciones, industrialización sustitutiva de importaciones, el famoso modelo ISI, con el cual se desarrollaron muchos países, y muchos países como europeos, ¿no? Por ejemplo, la propia Alemania, de donde nació la idea de industria naciente, con el economista Friedrich Nietzsche, que dicho sea de paso aprendió esas ideas de Alexander Hamilton en Estados Unidos. Es decir, una industria naciente necesita ser protegida hasta que tenga economía de escala, nivel de eficiencia adecuado, y ahí abrirle la competencia. Y el comercio internacional, todas estas ideas de un comercio injusto que debería protegernos de los términos de intercambio adversos a nuestra situación, a nuestras conveniencias, y en consecuencia había que sustituir importaciones, eso fue aporte de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, dirigida por el argentino Raúl Prebisch. Entonces se desarrolló toda una estrategia, perdón, de la redundancia de desarrollo, en función de las necesidades de América Latina, estrategia que fue exitosa en otros países, pero América Latina fue muy malamente implementada y se agotó en los años 70. Pero aunque sea fue una estrategia latinoamericana, aunque sea fue una creación latinoamericana, en función de nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras perspectivas, etc. Durante los 80 y los 90 ni siquiera tuvimos eso. Los 80 básicamente fue una administración de la crisis y la deuda externa, cómo lograr excedentes para poder pagar la deuda, garantizar su servicio,
cómo recuperar por medio de macroevaluaciones, etcétera, el tiempo perdido con estabilidad bancaria, estabilidad cambiaria que había habido durante los 70, etcétera. Y en los 90 lo que se ve son las políticas del denominado consenso Washington. Se hace una pésima lectura de lo que había pasado en la posguerra hasta los años 70. Se cae en un error garrafal en la academia, que es el análisis contrafactual. Si lo negro fue malo, quiere decir que lo blanco es bueno. No se imagina cuántos errores nos llevan esos argumentos, ¿no? Si una alta inflación es buena, mientras más baja la inflación, mejor. Gracias a Dios los economistas no son médicos, imagínense, si la inflación es mala, mientras más baja la temperatura corporal, mejor, ¿no? Y matan al paciente. Entonces, con esos errores garrafales en el análisis académico, intelectual, de lo que había pasado, se llegaron a conclusiones también totalmente raras. Y resulta que todo el problema del fracaso en los modelos de implementación, de los modelos de sustitución de importaciones que se había querido implementar en América Latina, no tenía nada que ver la corrupción, la dependencia externa, el intercambio desigual, etc. Tenía que ver, era el exceso de Estado, la desconfianza en los mercados internacionales, y probablemente había mucha razón en eso, y se va al otro extremo. Había que minimizar el Estado, había que liberalizar mercados nacionales, mercados internacionales, había que someter sociedades, vidas y personas a esa entelequia llamada mercado. Y se implementa lo que se llama el consenso de Washington con un espectro más amplio, el neoliberalismo, que en su vertiente conceptual filosófica nos dice básicamente que buscar el fin de lucro, exacerbar el individualismo, y el resto será por añadidura, el evangelio del mercado. Esas cosas pues ya intelectualmente tienen que estar más que superadas. Es imposible entender el comportamiento del ser humano haciendo atracción, por ejemplo, a su entorno cultural. Existen demasiados problemas comunes para pretender todo resolverlo de una perspectiva individual, por eso es necesaria la acción colectiva. O sea, intelectualmente puede ser desarmado todos los argumentos, los principios filosóficos del neoliberalismo, pero vamos más bien a la práctica. En la práctica, la aplicación de estas políticas fueron un total desastre, y lo que se hizo fue beneficiar a los grupos más poderosos, sobre todo a los sectores financieros, con esta cantaleta de que todo tenía que resolverlo el mercado con la política de sálvese quien pueda. ¿Quiénes eran perdedores? Por supuesto, los más débiles. Con esta política y el simplismo de libre comercio, que para información de ustedes, ningún país desarrollado lo ha aplicado en su historia, empezando por España, continuando por los Estados Unidos. Todos han protegido sus industrias hasta que han tenido cierto nivel de competitividad y productividad, y ahí sí han entrado a este fundamentalismo de libre comercio, cuando ya tienen razonables probabilidades de ganar en ese juego de libre comercio. Pero para desarrollarse, lo que menos hicieron, insisto, empezando por España y continuando por Estados Unidos, donde se inició el proteccionismo moderno, lo último que hicieron fue liberalizar su comercio, su industria, etcétera, como hoy le exigen a los países en vías de desarrollo. Entonces, con todas estas políticas, en América Latina no se logró superar la pobreza, no se logró atender las necesidades básicas, más bien se logró una gran desestructuración social, tal vez la más grave herencia del neoliberalismo y de toda esta política emanada del consenso de Washington fue el que se perdió un proyecto de vida en común, se perdió una perspectiva de un proyecto nacional. Si todo se solucionaba, cada quien buscando su fin de lucro, ¿para qué pensar en común? Se exacerbaron las desigualdades. En América Latina, toda política pública debe tener integrado el objetivo de lograr una mayor equidad social, una mayor equidad económica. Estamos hablando de la región más desigual del mundo. África, en promedio, es más pobre que en América Latina. Pero en América Latina se ven diferencias más lacerantes que en África, porque hay extremadamente ricos y hay extremadamente pobres. Y la pobreza, recuerden que es un concepto relativo. O sea, todos somos multimillonarios, incluyendo los latinoamericanos, incluyendo los africanos, si nos comparamos con la humanidad de la media. Si nos comparamos probablemente con hace 50 años en nuestros propios países. Pero la pobreza es un concepto relativo, es lo que se puede hacer con los recursos que tenemos actualmente. Y con los recursos que se tienen actualmente, se podría satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad, y no se les están satisfaciendo. Y hay una gran diferencia entre ricos y pobres, y eso desestructura la sociedad. Muchas veces escuchamos análisis muy simplistas de por qué la falta de gobernabilidad
en América Latina, en países como Ecuador, que en los últimos años, depende cómo cuenten, ha tenido 7 o 10 presidentes, o tuvo un tumbureato de una presidenta de un día, ¿verdad? Entonces, vienen la burocracia internacional, estos supuestos expertos, y que el problema es que los ecuatorianos, los latinoamericanos, no tenemos cultura democrática, y no se dan cuenta que hay factores estructurales, fruto de las propias políticas públicas que originan esa falta de gobernabilidad. ¿Qué le va a importar a un desempleado quién es presidente, quién debe de serlo? ¿Qué le va a importar a un trabajador que lleva 10, 12 años trabajando en una empresa sin estabilidad, estafada por figuras que legitimaron la explotación laboral en América Latina como el contrato por horas? Usted podía contratar permanentemente por horas. En teoría, el contrato por horas es, por ejemplo, para un bazar, en época de Navidad necesita contratar estudiantes 3, 4 horas diarias y bueno, por una semana, 2 semanas durante el periodo navideño y se acabó. Pues resulta que 75%, de acuerdo al reglamento de esa ley, en Ecuador, 75% de los trabajadores de una empresa podían estar de forma permanente contratados por hora. Ese tipo, ¿qué le va a importar quién es el presidente o quién deja de ser? Entonces esa desestructuración social también genera falta de gobernabilidad. Entonces todo ello fueron las consecuencias del neoliberalismo, la parte económica. Las tasas de crecimiento fueron un completo fracaso, y hay que llamarlo por su nombre. Con todos los problemas de los procesos de industrialización, sustitutiva e importaciones, nos dieron el doble de tasa de crecimiento que en la época neoliberal. La destrucción de empleo se tomó incluso como una cosa positiva, que es ser técnico, hablar del empleo, protegerlo, evitar la precarización laboral, etc. En América Latina se le llama hasta populismo, ¿verdad? Ser técnico es mientras más cruel, mientras más sádico es el ministro de Economía, la política económica, etc. Se destruyó empleo. En la parte económica, el neoliberalismo fue un desastre total. En la parte social, otro desastre. Se exacerbaron las desigualdades sociales. Se excluyó a la gente de un proyecto nacional. Se atomizó la sociedad. La filosofía neoliberal era que el mercado asigne los recursos sociales y va a haber perdedores. Esos perdedores son, como llaman en la guerra, los daños colaterales, que van a quedar caridad, asistencialismo. Pero no incluirlos en el sistema económico y social para que sean partícipes de su propio destino. En la parte política, le insisto, contribuyó a la falta de gobernabilidad, porque la gente, tan maltratada, sobre todo los sectores más pobres, no le interesaba quién era presidente, quién no era, no le interesaba incluso algunas veces ejercer su derecho al voto. Se reprimía con mucha fuerza toda organización popular, toda protesta social que se oponga a estas políticas. Entonces solo interesaba tener gobiernos fuertes que repriman las protestas sociales y permitan impulsar esa agenda neoliberal. En la parte soberanía, también hubo grandes claudicaciones por parte de estas políticas. No es que todo debía ser en función de los mercados y había que someter vidas, personas, sociedades, soberanías a dichos mercados. Ustedes revisen los contratos petroleros ecuatorianos, son vergonzosos. Mientras que la Constitución de la República dice que el petróleo y los recursos no renovables son del Estado, en los contratos petroleros prácticamente el Estado es un socio más, un socio minoritario sin voz ni voto. Cualquier problema habrá que resolverlo en tribunales internacionales. Es decir, no es que se puso los negocios en función de la soberanía, sino la soberanía en función de los negocios. Bueno, pero como no hay más que dure 100 años mi cuerpo que lo resiste, los gobiernos, los pueblos latinoamericanos dieron más. Y empezaron cambios sorprendentes desde ahí en los 90, donde la dictadura de Pinochet fue vencida en las urnas, donde en el año 98 en Venezuela llega el presidente Hugo Chávez, y a partir del 2000 empiezan a caer, a derrumbarse como Castillo de Naipes, todos esos gobiernos entreguistas, todos esos gobiernos neoliberaloides, todos esos gobiernos que jamás hicieron respetar la soberanía de sus países. Ustedes comparan los liderazgos de América Latina actualmente, la legitimidad democrática de esos gobiernos con los líderes que tenemos en el año 90, acuérdense los Fujimori, acuérdense los Color de Melo, acuérdense los Carlitos Menem, etc. En verdad hay una diferencia enorme, ¿verdad? Entonces, a partir del año 2000 empiezan a llegar una serie de gobiernos progresistas, alternativos, dignos, soberanos, con una tremenda vocación integracionista a lo largo y ancho de la región. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Lula da Silva en Brasil, ahí tenemos a Néstor Kirchner y ahora a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Como le había dicho, en los 90, el socialismo en coalición con la democracia cristiana y otros grupos
captó el poder en Chile, está Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, socialista, ex Tupamaro, ¿no? De acuerdo a algunas personas, lo llamaríamos terrorista también, el presidente de Uruguay. Acaba de ganar el amigo Fernando Lugo en Paraguay, poniendo fin a 60 años de dominación del Partido Colorado. En México, el propio López Obrador perdió tan solo por 0.5% la votación presidencial. Entonces hay un arte de renovación en América Latina, y eso es bueno. Hay vientos de cambio en la región. El pasado neoliberal está siendo enterrado. Gobiernos con nuevas visiones, profundamente humanos, con vocación integracionista, dignos, soberanos, con búsqueda de equidad social, del bien común, están llegando a lo largo y ancho de la región. Le insisto, eso es bueno, pero por supuesto, todo proceso de cambio implica resistencia. Y los grupos que pierden, los grupos que están con el status quo, que no quieren dejar sus privilegios, acusan a toda esta nueva corriente de populismo, término difuso, que utilizan para clasificar a todo lo que no está con sus intereses, a todo lo que no quieren o no pueden entender. Pero Europa debe estar muy consciente que cosas buenas están pasando en América Latina, que por fin los pueblos latinoamericanos han despertado y se está enterrando ese pasado neoliberal, la larga y triste noche neoliberal que tanto daño nos originó. Y un proceso similar, te voy a dejar esto de lado, de verdad, sería muy largo, no quiero cansarlo leyendo, entonces vamos a hablar un poco en base a la experiencia. Y un proceso similar se dio en Ecuador. Debido a protestas sociales, donde tuvieron una inmensa participación los indígenas del Ecuador, en abril del 2006 cae un gobierno tremendamente entreguista, tremendamente corrupto, tremendamente incompetente, el gobierno de Lucio Gutiérrez, y tremendamente neoliberal, pero ese neoliberalismo exacerbado, le insisto, con altas dosis de corrupción, de clientelismo político, de incompetencia, de entreguismo, etcétera, con decirle que se jactaba de haber firmado en tiempo récord la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Ese es uno de los logros que esgrimía ese gobierno. Pues probablemente fue cierto, porque firmaron más allá de lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional. También podemos poner en los anales de los récords de la América Latina como una de las cartas de intención más vergonzosas de la historia de la región, donde se comprometían incluso, por ejemplo, a no incrementar las pensiones jubilares pese a que el Instituto de Seguridad Social es autónomo del gobierno, no tenían capacidad para ello. Se ponían cláusulas de contingencia, es decir, si no se podía pagar deuda, había cláusulas de contingencia, pero no a favor del país, a favor del acreedor, decía la carta de intención, en caso de que haya excedentes petroleros que se utilicen para pagar deuda, en caso de que haya precio del petróleo, se restringirá el resto del gasto y se seguirá pagando deuda. Entonces, realmente horrores en esa carta de intención que demostraba bastante bien la naturaleza de dicho gobierno. Para que vean y entiendan un poco, vayan más profundamente a las causas de falta de gobernabilidad en Latinoamérica, ¿por qué la democracia, aunque parezca paradójico, había perdido legitimidad? ¿Por qué nuestros pueblos habían perdido la fe? El gobierno de Gutiérrez ganó una importante mayoría, venció a un magnate que es el eterno candidato, al cual yo también vencí, ¿verdad? Pero en la elección participó un expresidente de la República, que de demócrata cristiano y de haber impulsado, como decía en su ideario, el socialismo comunitario, a inicios de los 90 se volvió chief leader del neoliberalismo, ¿no? Uno de los máximos exponentes del neoliberalismo. Pues bien, tal vez es un fenómeno nunca visto. En la historia de la humanidad, ese presidente alcanzó solamente, o expresidente, el 1% de los votos. Pero para que vean cómo se traiciona la democracia, los mandatos populares en América Latina, gana Gutiérrez con un discurso de izquierda, con apoyo a los indígenas, con apoyo a sectores progresistas, y lo primero que hace es poner como ministro de Economía a un miembro del grupo de Juan Hurtado, el presidente del que les hablé. Es decir, y empiezan a aplicar el modelo económico, el neoliberal, modelo que no había alcanzado ni alrededor del 1% de la población de las urnas, sin ninguna legitimidad. Pero eso es cotidiano en la realidad latinoamericana, ¿verdad? Que se vota por un proyecto, se da un mandato por parte del mandante de los pueblos latinoamericanos y después se hace lo que le da la gana y no se rinde cuentas a nadie. Bueno, ese gobierno
de esa calaña fue derrocado por la insurrección popular en abril de 2005. Llega el vicepresidente de la República al poder, yo era asesor de ese vicepresidente, me nombra, tuvo las intereses de nombrar el ministro de Economía, y tan solo pasé 106 días en el Ministerio de Economía, pues fui separado del cargo. Yo renuncié, pero básicamente fue una separación del cargo por las presiones del Fondo Monetario, Banco Mundial. No quiero cansarlo con todas las presiones, pero una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la presidencia de la República fue expulsar al representante del Banco Mundial del Ecuador para que aprendan a respetar a nuestro país. Porque una de las cosas que hicieron estos señores como ministro, cuando fui ministro de Economía, fue negarnos un préstamo para el cual habíamos cumplido todas las condiciones. Pero cambiamos una ley que destinaba a nuestros fondos petroleros a garantizar pago de deuda externa. Y por haber cambiado esa ley, no les vamos a dar la plata. Es un chantaje abierto, ¿no? Es decir, se portaron mal, no les vamos a dar la plata, pese a que esto no tiene nada que ver con lo que hicieron y ya han cumplido todos los requisitos. ¿Sí? En ese momento me derrotaron, presiones, tuve que salir del ministerio, pero cuando fui presidente de la República, pues tuve el gusto y el honor de expulsar al representante. Tiene que aprender a respetar a nuestros países. Por eso lo pasé 5 o 6 días. En el Ministerio de Economía y Finanzas, algunas cosas se hicieron. Sobre todo se demostró al país que otra economía era posible, que había una forma distinta de hacer las cosas, en función de nuestros intereses, en función de nuestros valores, de nuestros principios, sin entreguismo, independientemente. Por ejemplo, una cosa más importante que se hicieron fue reformar una ley para que vean. Esto grafica bastante bien lo que fue la larga y triste noche neoliberal, la influencia de estas burocracias internacionales, el entreguismo del país. En el 2003 se inauguró un importante oleoducto, una de las obras más importantes de la historia del país, el oleoducto de crudo pesado, que permitía duplicar la producción de extracción petrolera ecuatoriana. Básicamente por ese oleoducto iba a pasar la nueva extracción petrolera de compañías privadas. En el 2002, el gobierno de Gustavo Noboa, cuando ya sabían que iba a estar listo en agosto del 2003 ese oleoducto, nos imponen una ley que se llamó eufemísticamente transparencia fiscal y que, entre otras barbaridades, ya les cuento una de ellas porque es muy interesante, todo destinaba que todos los ingresos, ordenaba que todos los ingresos que se generasen por el nuevo oleoducto ni siquiera entren al presupuesto. Fíjense, era una ley de transparencia fiscal, pero ordenaba que ni siquiera entren al presupuesto, que vayan a un fideicomiso para, de donde el cual, del cual, perdón, 70% tenía que destinarse a recompra de deuda, es decir, asegurar con nuestro petróleo el pago de la deuda. De tal forma que en el 2003 los bonos subieron de 60% a 104%, si le estamos garantizando el pago de deuda. Era el único país del mundo que en su presupuesto decía, señores, para el próximo año van a tener 600 millones de dólares para recomprar de deuda. ¿Qué pasaba entonces? Se disparaba la deuda. Anunciar esa clase de operaciones financieras en otros países es doloroso. Si yo quiero comprar acciones de la empresa ABC y alguien dice que le van a comprar acciones que suben el precio de las acciones ABC, ese alguien se va preso, porque me está perjudicando. En Ecuador, gracias al Fondo Monetario Internacional y al entreguismo de nuestro gobierno, se lo elevó a nivel de ley. Cabe indicar que solo un 10% se dedicaba de esos nuevos ingresos petroleros, educación y salud del pueblo ecuatoriano. 20% un fondo de estabilización para época de crisis, que no es otra cosa que más garantía de pago de deuda, porque la crisis para nuestros neoliberaloides es tan solo no poder pagar deuda, porque el país vive permanentemente en crisis. Para graficarles un poco esto, esos contratos con esas petroleras privadas, la participación del Estado era apenas 18% de la producción, es decir, de cada 100 barriles, pongámosle 20 barriles que daban para el Ecuador. Con esa ley, esos 20 barriles ni siquiera entraban en el presupuesto. 14 iban destinados a pagar deuda, 4 al Fondo de Estabilización y solo 2 de cada 100 barriles que se traía el suelo ecuatoriano iban a educación y salud. Como ministro de Economía también me ocupo el gran honor de deshacer ese absurdo y esa barbaridad. Y de ahí pues me sacaron tarjeta roja a mucha honra en la burocracia internacional, ¿verdad? Para demostrarles qué es lo que ha vivido el Ecuador y toda América Latina, porque esto es bastante representativo lo que pasó en América Latina, esa ley también limitaba todo incremento del gasto público a un crecimiento del 3%, es decir,
Una de las tácticas del neoliberalismo fue satanizar todo lo que era gasto público, así sea para educación, salud, para fuentes, así sea gasto corriente, inversión, todo era malo. Y por ley se pone un límite de crecimiento del 3% al gasto público. Todo gasto público, excepto que se dice deuda. ¿Qué significaba eso? Que si Bill Gates venía en el 2005, le daba 1.000 millones de dólares y decía, ministro, tenga 1.000 millones y usted inviértalo en la hidroeléctrica que necesita, en la nueva refinería, le tenía que decir, señor Bill Gates, no puedo porque es ilegal. Y si me lo regalaba de todas formas, para lo único que podía servir era para pagar deuda. ¿Qué objetivo tenía esta ley? Obvio, garantizar el pago de deuda. Ustedes analicen la política económica de los últimos 20 años de América Latina. Algunas veces han convenido a otros países, otras veces no. Pero el denominador común, la característica recurrente, permanente, ha sido que ha servido para maximizar el beneficio del capital financiero. Entonces, servía para esta ley para garantizar el pago de deuda y atendía fundamentalismos ideológicos. Si el Estado no podía invertir en hidroeléctrica, en refinería, tenía que hacerlo el sector privado. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto? En este momento tenemos 40% del territorio nacional inundado por un fuerte invierno, fruto de hecho sea de paso al cambio climático, pero por no haber podido invertir en las necesarias represas para contener inundaciones, canales de riego, etc. Esos son los frutos de esta ley que se llamaron más aún prudentes. Y si aquí hay estudiantes de economía, la crean en esos cuentos de los chicos, ¿no? O sea, la prudencia, que es una virtud, no significa que se me está muriendo mi hijo y por ahorrar no lo llevo al médico. Eso sería inhumano, eso sería estúpido. Se me está quemando la casa y no compro el extintor. O se me dañó una máquina y no compro la nueva máquina y quiebro el negocio. Eso sería imbécil, perdónenme la expresión. Bueno, eso nos convencieron que era prudencia, no invertir y que el país se nos desbarate. ¿Qué mejor prudencia hubiera sido, por ejemplo, construir esas refinerías que impidan la gran importación de combustibles que tenemos que hacer en estos momentos? Esas hidroeléctricas que permitan a un país con tanta riqueza hídrica como Ecuador, tener 95-98% de su generación hidroeléctrica, no como ahora, que solo tenemos 44% de generación hidroeléctrica, tenemos que importar energía eléctrica y tenemos las energías más caras de la región. ¿Qué mayor prudencia hubiera sido construir esas represas para evitar las inundaciones, la pérdida de vidas, cultivos, etcétera? Esa es la gran falacia de la prudencia, que en el fondo lo que buscaba era obedecer a fundamentalismo ideológico. Nada haga el sector público, todo lo haga el sector privado y liberar recursos para pagar deuda. Bueno, esa ley también la reformamos en el 2005. Entonces, ese era lo que vivía Ecuador hasta el 2005. Salvo el ministerio, y hay un gran entusiasmo popular. Obviamente, de una parte significativa de la población, pero todavía minoritaria, porque la gran mayoría de gente no le interesa quién es el ministro de Economía, todavía no éramos muy conocidos, pero había mucho entusiasmo, amplio segmento de la población. Y créanme que yo regresaba de ahí a mi puesto de profesor universitario en una universidad privada donde había enseñado los últimos 13 años de mi vida y donde había sido muy feliz. Creo que era un 28, yo renuncié un 5 o 6 de agosto, un 28 de agosto empezaba clase, me llamaron un 25, 26 de agosto, era un lunes, me llamaron un viernes, sí, sencillamente que no me querían porque era muy político, ¿verdad? Atentando contra todo derecho, norma laboral, etc. Y bueno, ¿cómo son las cosas de la vida? Si no me hubieran despedido tan ilegal y justamente después de 13 años de ser catedrático en esa universidad privada, tal vez seguiría siendo el sencillo profesor universitario que siempre fui. Pero frente a esto, frente a estar desempleado, no nos quedó más que meternos en candidato presidencial, ¿verdad? Al inicio le llamamos el Club de Toyo porque éramos 8 hombres nada más. Ahí estaba incluso el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta. Y nos reunimos y dijimos, bueno, hay mucho entusiasmo, la gente ha visto que otra cosa es posible. Y ahora nos armamos el poncho. Y ahora no decir, las cosas tienen que cambiar, digamos presente y cambiemos. Y nos metimos a esta aventura, porque una aventura en ese momento, ya que rayaba en la locura, meterle una candidatura presidencial sin estructuras partidistas, sin financiamiento, etc. Pero bueno, tuvimos el mensaje correcto, nos conectamos muy bien con la gente. En la primera vuelta en octubre de 2006, esa que dice ahora Uribe que nos financió la FARC, ¿verdad? En la primera vuelta de octubre de 2006, quedamos en segundo lugar, estamos seguros que hubo fraude, tuvimos que luchar para que vean cómo son las cosas en Ecuador, cómo está hecho todo para que nada cambie, para que se mantengan los mismos poderes.
Nosotros tuvimos que enfrentar una elección denunciando a la partidocracia. Ese fue otro de nuestros caballos de batalla, no solo la lucha contra el neoliberalismo, sino del espectro político, la lucha contra la partidocracia. Nosotros no tenemos nada contra los partidos políticos y el sistema de partidos. Creemos que son, no es que son indispensables, pero son altamente deseables y saludables para una democracia. Lo que pasa es que en Ecuador no había partidos políticos, había mafias organizadas para defender los intereses del caudillo de turno. Y partidos o pseudo partidos que aparecían, desaparecían de acuerdo a las conveniencias que habían aniquilado al Estado y al país. Entonces, uno de nuestros discursos fue el combate a esa partidocracia. Pero teníamos que luchar contra un Tribunal Supremo Electoral y tribunales provinciales y autoridades a todo nivel electorales, representantes de la partidocracia, porque la ley ecuatoriana dice que el tribunal, un tribunal, imagínense, está conformado por los partidos más votados. Nosotros éramos un movimiento nuevo, los partidos más votados eran los partidos tradicionales, teníamos que enfrentar las elecciones con árbitros totalmente vendidos a la partidocracia. Y estamos convencidos que nos robaron la primera vuelta electoral, pero en la segunda vuelta electoral pues, tuvimos el más amplio triunfo de las últimas tres décadas en la historia democrática ecuatoriana. Venciendo a un magnate bananero que por tercera vez se presentaba a las elecciones y cada vez saca menos votos en la segunda vuelta, no haga que entienda el mensaje del pueblo ecuatoriano. Pero así son, miren, así ha sido el nivel de mediocridad de nuestra política y de conciencia política de la ciudadanía, porque también es culpa de los ciudadanos, en parte por acciones deliberadas, en parte porque mi portismo, por acciones deliberadas que nos convencieron que todo lo político era malo, que lo político era sucio, etc., y dejamos que lo político esté en manos de los peores. Ya era hora de que los ciudadanos honestos, trabajadores, digamos presentes. Entonces, para que vean el nivel de cultura política en Ecuador, el nivel de inconsciencia, este candidato, que es el hombre más rico de Ecuador, tiene cerca una fortuna de más de 2.000 millones de dólares, lo cual demuestra también las desigualdades, ¿no? O sea, Bill Gates, el hombre más rico de Estados Unidos, tiene 25 veces más que eso, pero una economía 500 veces más grande, ¿verdad? Entonces, para ganar las elecciones decía que era el mejor empresario del Ecuador, pero vaya a ver cuánto paga impuestos. En función de lo que paga impuestos, todas sus empresas están quebradas y es el peor empresario del Ecuador. ¿Me explico? Pero eso pasaba desapercibido. En el Ecuador, ya está la gente tomando conciencia de todas esas cosas. Bueno, ganamos las elecciones y nuestra propuesta fundamental fue esa revolución ciudadana. ¿Qué entendemos nosotros por revolución ciudadana? Ese cambio radical, profundo y rápido, porque Ecuador y América Latina no tienen tiempo que perder. ¿Cuántos migrantes más tenemos que soportar? ¿Cuántas generaciones perdidas? ¿Cuánta pobreza, etcétera? El cambio debe ser radical, profundo y rápido, pero en paz, en democracia, constitucionalmente. Eso es lo que llamamos revolución ciudadana, pero un cambio radical y profundo. Y el instrumento fundamental para ese cambio de las estructuras vigentes era la Asamblea Nacional Constituyente. No se imagina la oposición que tuvimos a ese mandato popular. Esa fue nuestra propuesta base de gobierno, por eso votó el pueblo ecuatoriano. Todos los actores políticos debíamos apoyar, debimos apoyar ese mandato del pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa? El 6 de enero se instala el nuevo Congreso. Yo me posicionaba el 15 de enero como presidente de la República y antes de mi posición ya cuatro diputados habían pedido mi destitución por el delito de pedir una Asamblea Nacional Constituyente. Gracias al pueblo ecuatoriano, a organizaciones populares, etc., logramos que el Tribunal Supremo Electoral apruebe esa consulta. Le consultamos al pueblo ecuatoriano si quería esa Asamblea, si quería esa nueva Constitución. Esa consulta se dio el 15 de abril del 2007. Y ganó el sí, pese a que los periódicos, los encuestadores de las élites, de la oligarquía, decían que el no estaba empatando al sí, había que ganar con mayoría absoluta, es decir, el sí debía ser superior al no, al voto nulo, al voto blanco. Resulta que el sí obtuvo 82% y el no 11%, vimos una paliza de más de 7 a 1, ¿verdad? De la victoria más amplia. Con eso se aprobó el llamado asamblea, teníamos que elegir asambleístas, se organizaron las elecciones para el 30 de septiembre y se organizaron las elecciones más democráticas de la historia del país, donde el Estado garantizó igualdad de espacios publicitarios para que ganen las mejores ideas, no las chequeras más gordas. Se impuso estricta equidad de género, porque la equidad de género también era un eufemismo. Se decía así, las listas para diputados, por ejemplo, deben tener equidad de género, pero la
y debe ser, debe haber alternancia, pero puede ser tres hombres y tres mujeres. Entonces, toda la lista eran los tres primeros puestos hombres, los tres últimos mujeres, nunca salían las mujeres. Y en el Congreso Nacional, a lo sumo, había 7-8% de mujeres. Aquí se impuso estricta equidad de género. Si el primero, el que encabezaba la lista asambleísta, era hombre, el suplente debía ser mujer, y el segundo debía ser mujer, y el suplente hombre. De tal forma que en la nueva Asamblea Nacional Constituyente, cerca de un 45% de las asambleístas son mujeres, lo cual es un hito. Por primera vez en historia se le dio representación política a esos 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en el extranjero. De 130 asambleístas, tuvieron 6 representantes, 2 por los migrantes de Norteamérica, 2 por los migrantes de Latinoamérica y 2 por los migrantes de Europa. No se les pudo dar más porque solo habían 140.000 inscritos. Pero les insisto, por primera vez en historia, aquello que llamamos la quinta región, porque Ecuador tiene 4 regiones geográficas, costa, sierra, Amazonía e Islas Galápagos, hoy hablamos de la quinta región, los migrantes, por primera vez en historia esos migrantes no solo pueden votar, lo cual pudieron desde la elección presidencial pasada, sino pueden elegir representantes a un cuerpo político colegiado. Y llegó la elección del 30 de septiembre, desde el principio, le insisto, hemos tenido una feroz, encarnizada oposición, pero no hablamos de oposición para completar argumentos, tesis, antítesis y sacar una síntesis. Hablamos de oposición para desestabilizar, para hacer daño, para desacreditar, para desprestigiar, para desgastar un proyecto político, gente nueva que quiere sacar adelante el país. Les insisto, antes de ser presidente de la República, ya 4 diputados habían pedido una institución. Entonces tuvimos la feroz, encarnizada oposición de los grupos defensores del Estado Quo. Y nadie se engaña, creo que en todas partes del mundo, pero en América Latina, uno de los mayores defensores de ese status quo se llaman los medios de comunicación, periódicos, televisiones, en menor medida radio, donde hay tantas que hay más espacios democráticos. Pero, por ejemplo, a nivel de televisión, uno de nuestros principales adversarios ha sido la banca, que ha dominado los últimos años la historia económica del país y siempre en función de su beneficio, que en el 99 generaron la crisis más grande de la historia, que produjo una bancarrota del país, la eliminación de la moneda nacional, la adopción de la dolarización en el 2000, y produjo millones de migrantes, ¿verdad? Entonces, nos dispusimos a frenar los abusos de esa banca. Bueno, habrá unos 7 canales nacionales de televisión, al menos 5 son propiedad de la banca, ¿verdad? Entonces, contra esas cosas se enfrenta la gente que quiere cambiar la realidad de Latinoamérica y del Ecuador. Algo similar con los periódicos, además que se creen, pues, más allá del bien y del mal, ¿no? Ellos mismos se convencen y se suben al pedestal que sus propios imaginarios han creado. Por ejemplo, hace poco, un periódico con total mala fe calumnió a uno de nuestros gobernadores. Uno de los primeros decretos que hicimos fue reducirnos el sueldo del presidente a la mitad. Yo gano unos 5.000 dólares en términos brutos y me llegarán unos 3.500 por ahí en términos netos. Y dijimos, ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Y le empezaron a dar este pobre gobernador diciendo, en tal mes, febrero, ganó 8.000 dólares. Sin decir que, como es miembro de directorios de algunas empresas públicas, había viajado al exterior, particularmente, concretamente a Argentina, durante una semana, y ese exceso correspondía a viáticos. Imagínense la mala fe. Entonces yo le digo a este gobernador, demanda a este periódico. Ya es hora de que aquí esta gente aprenda que hay un Estado de Derecho, que no se puede jugar con la honra de las personas. No se imaginan cuántos editoriales me sacaron diciendo que esa persecución a los medios de comunicación, ¿sí? A recurrir a la justicia es perseguir a los medios de comunicación. Y no solo eso, un editorial que es de antología, donde decía, lo que tenían que hacer era presentar a ese periódico los documentos de descargo y mostrar su inocencia. O sea, los documentos de descargo y la inocencia no hay que presentarlos ante un juez, sino ante los medios de comunicación. Más o menos esos son los criterios que mantiene ese país. Entonces, contra todos estos poderes no hemos tenido que enfrentar ni qué decir los partidos políticos tradicionales que están prácticamente aniquilados por sus propios errores, ni qué decir ciertas cámaras de producción que no son representaciones gremiales, sino representaciones de grupos de poder, ni qué decir de ciertos grupos separatistas que, como en Santa Cruz, como en Zulia, en Venezuela, existen también en mi ciudad natal, Guayaquil. La gran ventaja que yo tengo sobre Evo Morales es que Evo es de Cochabamba y tiene a los separatistas en Santa Cruz. Yo soy de Guayaquil, tengo a los separatistas en Guayaquil, y si mañana fueran las elecciones le damos 2-1 en el propio Guayaquil. Y otros grupos tremendamente poderosos y opositores, ¿verdad? Entonces, pese a todo eso, pese a una campaña
criminal ya de los medios de comunicación contra el gobierno, encuestas mentirosas, no hay ley que sancione los engaños por medio de encuestas. Pese a eso, el 30 de septiembre ganamos en elecciones pluripersonales, que son más difíciles, elecciones unipersonales, es decir, votar por un presidente, por un alcalde, etc. Ganamos con el 70% del voto popular, ganamos en 21 de las 22 provincias del país, ganamos en Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos y Migrantes, donde sacamos 6 de los 6 representantes. Y estas son buenas noticias para Ecuador, porque uno de los problemas que ha tenido Ecuador es que ha habido muchos grupos con capacidad de veto y ningún grupo con capacidad de llevar adelante una agenda nacional. No ha habido un proyecto nacional. Normalmente, en nuestro país muy caracterizado por regiones geográficas, Costa y Sierra, básicamente, donde está el 95% de la población. Y somos diferentes, hablamos diferente, pensamos diferente, etc. Entonces, el proyecto político que ganaba en la Costa era aplastado en la Sierra, y viceversa. Y ganaba el que lograba compensar en algo la paliza que le daban en otra región, ¿verdad? Hoy tenemos un proyecto político que gana en cada rincón de la patria. Y con un inmenso capital político, elecciones pluripersonales, insisto, logramos 70% del voto nacional, 80 de 130 asambleístas, y si hubiéramos utilizado los sistemas de cociente que utilizaba la partidocracia, que nosotros lo cambiamos para esa elección, hubiéramos sacado cerca de 110 asambleístas. Y les insisto, estas son buenas noticias, porque por fin el país cuenta con un verdadero proyecto nacional, con un inmenso apoyo político que continúa actualmente, pese a los ataques de la oposición, de los medios de comunicación, pese a los problemas como la inflación por factores externos, por la fuerte temporada invernal, etc., continúa extremadamente alto. En estos momentos, en consecuencia, se encuentra efectuándose en nuestro país esa Asamblea Nacional Constituyente que debe acabar su trabajo más o menos en el mes de julio con una nueva constitución que entierre definitivamente la larga y triste noche neoliberal, que cambie cuestiones como, por ejemplo, la estructura de los tribunales, que no sea pues, conformada por los directamente involucrados, como era el ejemplo que le di los tribunales supremos electorales, pero muchas otras cosas más, que independice la autoridad de control, que no dependan del poder político, que nos lleve esa nueva constitución a una democracia más representativa y más participativa. Actualmente en Ecuador prácticamente no hay rendición de cuentas, hay una pésima distritalización para elegir representantes. Entonces, por ejemplo, Guaya, la provincia más grande, con 3 millones de habitantes y actualmente con 25 cantones, normalmente los 18 representantes que tenía era solo de un cantón, Guayaquil. Por eso hay sectores enteros de ciertas provincias que quieren separarse esas provincias y formar nuevas provincias para tener sus propios representantes. Entonces todo eso hay que corregir en la parte de representación política, en la parte de ir a una democracia mucho más participativa y representativa. Se está pensando crear el poder social, un poder que represente a esos ciudadanos y que hagan un control sobre los actores políticos. Hay que cambiar el nefasto modelo neoliberal para reflejar, para mostrar un botón, es un ejemplo bastante representativo de lo que ha pasado. En la constitución del 98, en pleno auge neoliberal, se hizo una constitución después de la caída de Alan Bucarán y del interinazo de Fabián Alarcón, uno de los tantos presidentes que hemos tenido en los últimos años, absolutamente ilegal, dicho sea de paso. Para la cuestión laboral, la parte laboral de la Constitución tiene 2 artículos. La parte del Banco Central tiene todo un capítulo. Y ahí cuando hacen autónomo al Banco Central, una de las tantas trampas del neoliberalismo, para que independientemente de quién llegue al poder, todo sigue igual. ¿Qué sentido tiene esta novelería de autonomía del Banco Central? Ah, es que la política monetaria es técnica. Bueno, la política fiscal también es técnica. Hagamos autónomo al Ministerio de Hacienda. No tiene ningún sentido. El único sentido es que no dependa, son independientes, autónomos, de controles democráticos en sus respectivos países, pero tremendamente dependientes de la burocracia internacional, a tal punto que la oficina del Fondo Monetario Internacional en Ecuador estaba en el Banco Central y ni siquiera pagaba arriendo. Si yo quería una oficina con mi economía, tenía que pagarle arriendo. Al Fondo Monetario, el Fondo Monetario no tenía que pagarle arriendo, así era la simbiosis entre esas burocracias nacionales e internacionales, supuestamente autónomas de nuestros países, pero tremendamente dependientes y con las aspiraciones de ir un carguito en Washington, ¿verdad? Pues si acaso ya sacamos también al Fondo Monetario, el Banco Central, ahora sí tiene, al Fondo Monetario, sí, ahora sí tiene que pagar arriendo, ¿verdad? Entonces, esa es una buena representación del economicismo absurdo que tuvo la Constitución del 98, cómo instauró el neoliberalismo, 2 capítulos para la sección trabajo, perdón, 2 artículos y un capítulo entero
para algo tan banal como el Banco Central del Ecuador. Se ponía esa constitución en un economicismo extremo hasta la fecha de presentación del presupuesto, 1 de septiembre. Es decir, si el ministro de Economía se enfermaba el 30 de agosto y presentaba el presupuesto al Congreso el 2 de septiembre, estaba rompiendo la constitución de la República. Y dicho sea de paso, esto refleja bastante bien la escala de valores y quiénes han sido las grandes víctimas en la larga y triste noche neoliberal. Una de las grandes víctimas fue esa clase obrera, esa clase trabajadora, que con cuentos como la flexibilización laboral, la necesidad de competitividad, etc., fue totalmente explotada, fue totalmente aplastada. Todo eso, vamos a hablar rápidamente, estamos remediando, recuperando y rápidamente. Bien, entonces en la parte económica hay que superar el modelo neoliberal y en la parte social, ¿qué es lo que nos dijo el neoliberalismo? A ver, todo que asigna el mercado es la perfección, y no voy a dar una conferencia sobre las gravísimas deficiencias que tiene el mercado, en esta parte soy experto en eso, no por inteligente, sino que 20 años estudiando es algo que he de haber aprendido, ¿verdad? Ustedes saben que los más limitaditos tenemos que estudiar más, pero sí les puedo decir, con mucho conocimiento de causa, que los mercados son un fenómeno irrefutable, un fenómeno económico irrefutable, y tal vez ese fue el grave error de los socialismos tradicionales, de los procesos de industrialización, no darle la importancia que merecía el mercado. Pero cuidado, cuidado, los mercados son muy buenos siervos, pero pésimos amos. Aquello de someter sociedades, vidas y personas a ese entelequia llamado mercado es un verdadero absurdo. Los mercados, si quieren, son la energía, el timón que tienen que dar las sociedades. Y la representación institucionalizada de la sociedad se llama Estado. Así que son esos estados los que tienen que regular, controlar y guiar a esos mercados hacia los fines socialmente deseables, para evitar todos los disparates que se han dado en América Latina. Y eso tiene muchas otras connotaciones. Por ejemplo, tener otros indicadores de bienestar. Frecuentemente se ha puesto como indicadores máximos de bienestar del crecimiento. Puede ser que una economía esté generando los bienes más absurdos, que son los que demandan, se demandan a través del mercado, los grupos de más alto poder adquisitivo, pero no repercute en el bienestar. Entonces es importante, si es que confiamos en indicadores tradicionales como la tasa de crecimiento, es importante ver qué crece, cómo se crece, se puede estar creciendo en base a la sobreexplotación de los recursos naturales, atentado a la naturaleza, etc. Les cierro la digresión. Entonces había que cambiar también ese modelo social que nos había impuesto el neoliberalismo, que todo dependía del mercado, y las bajas, como les había dicho, colaterales, tenían que ser atendidas por un asistencialismo. Y hay que formar los grupos para apoyo a mujeres, madres solteras, indígenas, en vez de tener un sistema que le permite integrarse a todos esos agentes en el sistema económico y social. Y ese es el gran desafío que tenemos con la nueva constitución. Estamos seguros que lo vamos a lograr. Y en ese espíritu democrático que le insiste, esta revolución ciudadana, el socialismo del siglo XXI se caracteriza por ser profundamente democrático. Es chistoso. Algunas veces nos quieren acusar a los nuevos líderes de América Latina de ser autoritario, no ser democrático, cuando ganamos una y otra vez elecciones. Que soy presidente de la República, el 26 de noviembre de 2007 llevamos ganando contundentemente 3 elecciones. Hugo Chávez lleva ganando como 11 elecciones seguidas. Lo que pasa es que sencillamente no persigue la pandemia. Ese socialismo del siglo XXI es profundamente democrático. Estos cambios los estamos haciendo en democracia y en estricto apego a la Constitución y leyes de la República, y sobre todo a la voluntad del mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Bien, y ese es el proceso de cambio que está siguiendo Ecuador, le insisto, en esta derrota definitiva al modelo neoliberal. Lamentablemente se me agotó el tiempo, porque sí hemos tenido dentro del sistema vigente, lo que nos ha tocado en estos 16 meses de gobierno, es administrar el sistema vigente, la revolución, el cambio, es cambiar el sistema. Y los grupos de poder saben que ese es el principio del fin para su privilegio. Por eso se opondrán, como se lo han hecho con todas sus fuerzas, a la nueva constitución, al referéndum, etc., como ya, le insisto, lo están haciendo. Si ustedes leen, Ecuador es hasta cómico, ¿no? Al inicio nos acusaban de ya tener una constitución hecha, que solo iban a levantar las manos a decir sí. Hoy nos acusan de no haber tenido suficientes artículos aprobados, ni siquiera se ponen de acuerdo para acusar, lo cual es una ventaja para nosotros, ¿no? La gente se da cuenta del inconsistente, de la inconsistencia y de las mentiras. Entonces, no me va a alcanzar tiempo para decirle algunas ejecutorias de lo que hemos hecho como gobierno en estos 16 meses, pero quiero decirles que estamos en una política social revolucionaria, que se está
está haciendo en educación son cambios tremendamente profundos. En salud se ha duplicado, desde que asumimos el mando el 15 de enero, hemos duplicado el presupuesto en salud, se está haciendo, reconstruyendo todo el sistema de salud que era un caos completo. En educación, por ponerles un ejemplo, del año 97 no se abría una sola partida docente. Al principio de este año abrimos 12.000 partidas docentes que van a ser llenadas por concurso de merecimiento. Y dicho sea de paso, la preparación de nuestros maestros ha sido tan pobre que ya pasaron 19.000 maestros la prueba, dieron el examen, no pasaron, pero solo 5% pasaron. Les he dicho muy claramente, tienen todo el apoyo del gobierno para capacitarse, pero aquí nadie va a acceder a una partida si no pasan esos exámenes. En Ecuador también se está aplicando una meritocracia. En el área productiva, por fin, después de décadas, el país vuelve a tener política agrícola enfocada sobre todo en los más pobres, en los pequeños productores, política industrial, política turística, y todo esto articulado a un plan nacional de desarrollo. Hemos reconstruido la planificación nacional, un plan tremendamente moderno. Cualquiera de ustedes puede acceder a, por medio de la página web, a dicho plan, que no solo planifica, sino que incorpora nuevos conceptos, incluso desarrollo, superando el consumismo, la acumulación, etcétera, buscando lo que llamaban nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos ancestrales, suma causa, es decir, el buen vivir. Estamos reconstruyendo la infraestructura, vamos a hacer una reconstrucción vial sin precedentes. Para darles un ejemplo de lo que es la revolución ciudadana en Ecuador, en toda la historia del país, en el mes de julio ponemos la primera piedra en colaboración con Venezuela de la nueva refinería del Pacífico, que esperemos esté lista para el 2013 y nos haga autosuficiente en combustible, incluso exportadores de combustible. Entonces estamos también dando grandes pasos en recuperar el tiempo perdido en la parte de infraestructura productiva, en la parte de organización social, participación ciudadana. Estamos tratando de reconstruir las organizaciones de la sociedad, darles espacio. Esperamos la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana. Todo esto, le insisto, desarticulado, atomizado por la época neoliberal. Y ni qué hablar de la política exterior, donde hemos recuperado una política independiente, soberana, digna, que sobre todo busca la integración latinoamericana. Ese es nuestro interés, cumplir el sueño de nuestros libertadores. Creemos, estamos convencidos, que así como tuvimos un pasado común, tenemos un futuro común, y que esa América Latina articulada, unida, puede sentar su presencia, sus valores, sus principios a nivel mundial. Se creó en esto. Se creó ya la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, como corolario de esto, el Banco del Sur, para acabar con una paradoja impresionante. América Latina exporta, tiene afuera cerca de 200.000 millones de reservas, financiando sobre todo al primer mundo. Solo Ecuador tiene sus reservas, lo que llaman reserva monetaria, que no sirve para nada en dolarización, pero la maneja el Banco Central Autónomo. Pero con la nueva constitución no se preocupe, ya vamos a poner en orden todo eso. 6.000 millones de dólares en Estados Unidos, financiando a Miami, cuando que más necesitamos ahorro para financiar las urgentes inversiones. Son absurdos totales, fruto de esta larga y triste noche neoliberal. Los bancos autónomos haciendo lo que le da la gana con nuestro ahorro, con nuestra reserva. Y por otro lado, pues, poniéndonos de rodillas para ver si nos prestan unos cuantos centavitos. La idea del Banco del Sur es poner nuestros recursos en la región y que sirva para financiar el desarrollo de nuestros países. Entonces avanzamos en integración. Como nunca antes, hay un espíritu integracionista en América Latina y una gran empatía, sobre todo a nivel de los líderes de Sudamérica, con las excepciones que todos conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, el proyecto más grande hidroeléctrico en la historia del país, lo estamos haciendo en asociación con ENARSA, empresa pública argentina. La refinería de Esmeraldas con PDVSA. El eje Manta-Manaus, un eje multimodal para unir los dos océanos con Brasil y Argentina. Entonces, ya se está traduciendo en hechos concretos la retórica de la integración latinoamericana. Es una gran vocación integracionista en los líderes de la región. Ya que habla de integración, tengo que tocar necesariamente la lamentable agresión que recibimos el 1 de marzo por parte de Colombia. Quiero decirles, queridos jóvenes, que Ecuador no es cómplice, pero autor de la desgracia colombiana. Somos víctimas de esa guerra civil que lleva tantos años y que tanto dolor ha causado. Colombia puede estar seguro de contar con nosotros para buscar una solución pacífica, humanitaria al conflicto. ¡Jamás! ¡Jamás!
Latina, después de esa agresión, Colombia fue absolutamente derrotada en lo político, diplomático y comunicacional. Pero con toda la maquinaria propagandística, empezando por CNN, que tiene, creo que tenemos la percepción de que sí, hay visiones distorsionadas en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y eso es uno de los principales motivos de mi presencia en Europa. Quiero decirles, queridos jóvenes, que el conflicto colombiano al Ecuador le cuesta muchísimo. Tenemos 11.000 hombres en la frontera norte, ya que no limitamos con el Estado colombiano, limitamos con la FARC. Porque deliberadamente el gobierno Uribe tiene desprotegida la frontera sur y su estrategia es atacar de norte a sur a la FARC para nosotros involucrarnos en el conflicto y tener que repeler a la FARC, lo cual no vamos a aceptar. Quiero decirles, Ecuador tiene 50.000 refugiados colombianos y 300.000 más probablemente refugiados, pero que no tienen dicho estatus dado por las Naciones Unidas, que es el país del hemisferio occidental que más y mejor acoge a los refugiados, básicamente del conflicto colombiano. Hace rato sufrimos las consecuencias de un conflicto que no es nuestro. Ha habido articulación entre policía de los dos países, entre fuerzas armadas de los dos países, para controlar a estos grupos irregulares. Entonces lo que se hizo el 1 de marzo no tiene justificación alguna. Es como que si España bombardea a Francia porque se están ocultando en Francia los estados. ¿Qué culpa tiene Francia de que se filtren etarras y se oculten en su territorio? Ah, no, es que Francia es un santuario de los etarras. ¿Quién se le puede ocurrir eso? Es que Ecuador, como publicó aquí un diario, es santuario de la FARC. Señores, tenemos 500 kilómetros de frontera selvática, selva prácticamente impenetrable. ¿Cómo se puede controlar que hay infiltración? Pero por cada campamento de la FARC que se logra infiltrar en territorio ecuatoriano, existe 200 pues, en Colombia, por eso no han logrado derrotar a la FARC. ¿Y a quién se le va a ocurrir que Colombia es un santuario para la FARC? Pero todos estos absurdos se han manifestado. Quiero darle a ti un mensaje, Dios mío, nos duele muchísimo el conflicto colombiano. Sinceramente creemos que por la vía militar no tiene solución, pero si Uribe podía salir a militar allá él, que se maten entre colombianos, son soberanos, ¿qué le vamos a hacer? Pero no exporten ese conflicto, que cuiden sus fronteras y recuerden siempre, Ecuador es un país de paz. Históricamente somos los países más pacíficos de la región. El gobierno de la Revolución Ciudadana es un gobierno de paz. Cuenten siempre con nosotros para lo que sea acción humanitaria, liberación de rehenes, búsqueda pacífica, negociada, diplomática a la grave guerra civil colombiana. Jamás nos busquen para más guerra y para más muerte. Pero recuerden, el problema no es Ecuador, el problema no es Perú, el problema no es Brasil, el problema no es Panamá, el problema es Colombia. Colombia es la que tiene guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, cultivo de drogas. Dicho sea de paso, Ecuador es el país más exitoso de la región en la lucha contra el narcotráfico, el único país andino que no es productor de drogas porque controlamos adecuadamente nuestro territorio. Y además de eso, Colombia tiene narcopolítica y parapolítica. Ustedes saben. Ustedes saben que para justificar el ataque del 1 de marzo, se quiso decir que han descubierto supercomputadoras resistentes a bombardeos y que de ahí hay documentos que muestran nuestra relación con la FARC, entre ellos que nos han financiado nuestra campaña en el 2006. Busquen lo que le dé la gana. Ecuador es de los países con mayores controles para financiamiento de las campañas políticas. Por eso hemos evitado la infiltración del narcotráfico en la política ecuatoriana. Lamentablemente es en Colombia donde existe esa infiltración. No solo del narcotráfico, sino también del paramilitarismo. Que lleven este mensaje muy claro. Y a la comunidad internacional, el problema no es Ecuador, el problema es Colombia. Y si el presidente Uribe ha optado por la vía violenta militar para resolver esos conflictos, allá ellos, pero que no los exporten, que controlen sus fronteras. El foco de inestabilidad en América Latina se llama Colombia. Nosotros somos un gobierno de manos limpias y sin sangre, queridos jóvenes. También se ha avanzado. Y hay muchas ejecutorias más que no quiero cansarlo con ellas, pero termino por donde empecé. Nuevos vientos soplan a América Latina. La larga y triste noche neoliberal está siendo superada no por los gobiernos, no por los líderes, por los pueblos latinoamericanos. Esos gobiernos entreguistas, sometidos, condicionados, incompetentes,
Venanes, Ladino, muchas veces, se derrumbaron como castillos de naipes. América Latina, queridos jóvenes, y esto es una buena noticia, no está viviendo una época de cambio, está viviendo un verdadero cambio de época que esperamos sea irreversible para buscar esa soberanía, esa dignidad, esa terminación de la pobreza, esa equidad, esa justicia social que nuestros pueblos tanto sueñan y tanto merecen. Muchas gracias.